Los negocios generan millones de dólares en el mundo cada hora a muchas personas, y benefician a incontables pueblos. Los millonarios más grandes del mundo han llegado a donde están gracias a eso, y se les puede considerar genios de las ventas. Sin embargo, no todos los negocios son tan exitosos, pues a veces hay gente que vender a tales magnitudes les cuesta demasiado y acaban fracasando. Pero no se preocupe por eso, no tiene que ser una de esas personas, por eso hoy, le enseñaremos todo lo que debe hacer para empezar a vender en masa, para que le compren cada producto, y si de verdad quiere todo el dinero que esto le producirá, quédese hasta el final para aprenderlo todo. Comencemos. Número 1. Encuentre puntos en común. No es solo que la gente quiera tratar con alguien que le agrada. Es que quiere tratar con alguien a quien le agradan y que es como ellos, dice el experto en ventas Cialdini. La gente confía en que aquellos a los que les gustan no los conducirán mal. Las señales visuales, gorras deportivas, anillos universitarios, pueden ayudarlo a encontrar puntos en común sobre la marcha en el piso de ventas, pero para una preparación más profunda para una próxima reunión con un cliente potencial, visite las diversas redes sociales con fuerza y haga un reconocimiento. Entonces, si ves que tienes una ciudad natal o un alma mater en común o que te encanta correr, sabrás cómo dirigir la pequeña charla en esa dirección, dice Cialdini. Número 2. Conozca su táctica inicial. Cuando los investigadores se acercaron a las personas y les pidieron sus direcciones de correo electrónico a cambio de una botella de un nuevo tipo de refresco, el 33% puso su información. Pero cuando los investigadores preguntaron por primera vez, ¿te consideras aventurero? Casi el 76% de las personas proporcionaron sus direcciones de correo electrónico. ¿Por qué? Este tipo de pregunta de un solo canal, dice Cialdini, aumenta significativamente el porcentaje de personas que se califican a sí mismas como aventureras, lo que momentáneamente las hace altamente vulnerables a solicitudes alineadas, como su presentación. Si es una de las muchas empresas que compiten por el negocio de una empresa, comience por preguntar. ¿Por qué nos invitó aquí? Comenzarán a contarle todas las cosas que encuentran favorables y poderosas sobre lo que está ofreciendo, explica Cialdini. Ahora sabes qué puntos fuertes tienes y puedes duplicarlos. Número 3. Destaque su mejor característica. Puede influir en la importancia que las personas dan a la calidad, la velocidad, el servicio u otra característica a través de señales visuales. Cuando los investigadores crearon una tienda de muebles en línea con nubes esponjosas o monedas de un centavo brillantes en la página de destino, encontraron que los consumidores que veían las nubes consideraban la comodidad como más importante que los que veían monedas. Los observadores de la nube también eran más propensos a buscar información sobre características de confort y comprar muebles más cómodos, véase, costosos. Sin embargo, cuando se les preguntó después, la mayoría de los participantes negaron que las nubes o las monedas tuvieran alguna influencia sobre su comportamiento de compra. Como explica Cialdini, llamar la atención sobre la característica preferida es eficaz no solo para que el público la considere plenamente, sino también para que le den a la característica un significado exagerado. En otras palabras, podría ser el momento de repensar la página de destino de su sitio web. Número 4. Saque fuerza de sus inconvenientes. Señalar tus deficiencias gana puntos, dice Cialdini. Cuanto más rápido pueda hacerlo, mejor. La gente se sorprende cuando mencionas una debilidad, y eso los convence de tu confiabilidad, explica, y luego creerán más profundamente en lo que venga después. Cuando, en 1962, Avis debutó con sus famosos anuncios cuando solo eres el número 2, te esfuerzas más, la agencia de alquiler supuestamente pasó de 3,2 millones de dólares en rojo a 1,2 millones de dólares en negro, su primera ganancia en 13 años. Ese pivote, perseguir una debilidad con una fortaleza que desafía su relevancia, es clave. Pruebe un marco como, nuestros costos de instalación pueden no ser los más bajos, pero se recuperará rápidamente con nuestras eficiencias superiores. Número 5. Los competidores de su lanzamiento. Felicitaciones por lo bien que conoce a sus competidores. Ahora, no los menciones. Existe una ventaja sustancial para una marca cuando los consumidores se enfocan en ella de forma aislada de sus competidores, dice Cialdini. De hecho, cuando le pide a la gente que considere un producto en particular, su intención de comprarlo aumenta naturalmente.
Pero cuando consideran ese producto después de una mención de lo que su competidor tiene para ofrecer, el impulso de comprar el suyo se desploma. Número 6. Vende el sueño. No todas las personas a las que les vendes estarán interesadas en tu producto, pero siempre estarán interesadas en ellas mismas. Crear una visión de cómo podría ser la vida de los clientes potenciales cuando compren su producto es un gran lugar para comenzar. Piense en el eslogan de Nike, simplemente hazlo, o en hazlo a tu manera de Burger King. Estas frases no le dicen lo que venden. Te dicen lo que puedes hacer con las cosas que venden. Si llama a una vicepresidenta de ventas de una empresa de Fortune 500 para venderle los servicios de mi empresa, ciertamente no debe dirigirse como, hola, soy tal persona, de tal sitio y vendo productos de consultoría y capacitación en ventas. Quisiera presentar mis servicios. ¿Es un buen momento? Bostezarán. Eso no es interesante para ni esa empresa ni ninguna. Y ciertamente no le da curiosidad por saber más. En cambio, hago esto. Tan pronto como descuelga el teléfono, le dice, hola. Te tengo en vivo en mi primer mercado, y cuando me contrates, les enseñaré a tus representantes de ventas cómo hacer exactamente lo mismo. Ahora tengo su atención. Notará que ni siquiera se presentó ni describió sus servicios. En cambio, se las ha arreglado para llamar su atención y plantar la primera semilla de curiosidad. Solo después de que ella esté interesada, es que se debe tomar el tiempo para presentarse a usted y a sus servicios. Ahora que ella realmente está escuchando, por supuesto. Si vende servicios de redacción publicitaria, puede buscar errores en el sitio web de su cliente potencial y enviarles un correo electrónico con las correcciones, agregando, como su redactor, me aseguraré de que su sitio esté 100% libre de errores tipográficos en todo momento. Si brinda capacitación en liderazgo, podría decir, parece que últimamente ha contratado a muchos gerentes intermedios. Eso suele ocurrir cuando los candidatos internos no se están desarrollando adecuadamente. ¿Cómo sería tener un 80% de tasa de promoción? Número 7. Pique su curiosidad. Una vez que haya logrado que su cliente potencial acceda a otra llamada, su objetivo es mantener su atención. Utilice esta estrategia para hacer precisamente eso. Al comienzo de la reunión, dirá, antes de que me olvide, quiero preguntarte algo relacionado con nuestra última conversación. Entremos en la agenda ahora, ¿pero me lo recordarás? Ellos dirán, claro, no hay problema. Al final de la llamada, preguntarán, oye, ¿de qué era eso de lo que querías hablarme? O no lo mencionarán. Si es lo primero, sé que están comprometidos y presentes. También se le arreglará todo para crear un poco de intriga. Si es lo último, sé que realmente no les importa, y debería intentar un enfoque diferente o seguir adelante. ¿Se pregunta qué traer a colación? Por lo general, pregunto algo que realmente quiero saber que es demasiado corto para incluirlo en la agenda, como qué porcentaje de sus ingresos proviene de las ventas del canal en comparación con las ventas directas. Número 8. Utilice los éxitos pasados, no los fracasos, como guía. Siempre me ha resultado mucho más instructivo centrarme en lo que salió bien y tratar de reproducir éxitos específicos, en lugar de detenerme en los errores. Nuestras mentes a menudo se comportan como un motor de búsqueda, mostrando los resultados que reflejan su consulta. Por ejemplo, si busca en Google "no me muestre restaurantes de comida rápida", seguramente obtendrá una lista enorme de restaurantes de comida rápida. Casualmente, si solo se concentra en cómo las cosas no han funcionado en el pasado, probablemente eso sea todo lo que verá. La buena noticia es que se aplica la misma regla si se concentra en las cosas que ya han funcionado. Una forma de reforzar esa mentalidad es llegar a sus clientes actuales y preguntarles sobre las cosas que las hicieron interesados en su oferta. Busque tendencias en sus respuestas y luego reutilice esos enfoques exitosos con perspectivas de futuro. ¿Quién sabe? Podrían decir, oye, no es por eso que tomé tu reunión, la tomé por esta razón. Las mejores respuestas sobre cómo vender generalmente se pueden encontrar en las personas con las que ya has cerrado. Pues, ahí está, ahí lo tiene, ahora que sabe esto si lo sigue al pie de la letra no tendrá problemas para volver a vender nada, todo lo contrario, lo venderá todo, solo falta que empiece a aplicarlo ya. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios.
muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video.